Santa Rita de Casia es conocida por ser la patrona de las causas imposibles y la abogada de los casos desesperados. También es patrona de los matrimonios con dificultades, de las familias, de las madres, de las amas de casa, de las viudas y de las mujeres víctimas de maltratos. Santa Rita nació en el año 1381, un año después de la muerte de Santa Catalina de Siena, en un pueblito italiano de las montañas de Umbría llamado Rocaporena, en jurisdicción de Casia. Fue bautizada como Margherita Lotti, y probablemente el nombre Rita sea una abreviación de Margherita. Después de ser bautizada, la pequeña niña, mientras dormía en una cesta, empezó a ser visitada por abejas blancas que entraban y salían de su boca, llevándole miel para alimentarla, sin hacerle ningún daño y sin que la niña llorara ni demostrara ningún temor. Un campesino que vio lo que ocurría, intentó espantar a las abejas con su brazo, y ocurrió entonces un milagro, pues el campesino tenía el brazo herido y al pasarlo sobre la niña para espantar a las abejas, quedó completamente sano. Siendo niña, Rita tenía una gran devoción por el Corpus Christi y por la sangre de Cristo. Siempre quiso ser monja, pero cuando tenía 14 años, sus padres la entregaron en matrimonio a un hombre llamado Pablo Mancini, que trabajaba como sereno de Rocaporena. Desde el principio, Rita sufrió malos tratos y humillaciones por parte de su esposo. Además, era bebedor y mujeriego. Rita respondía a los malos tratos de su esposo con dulzura y bondad, y después de un tiempo, la pareja tuvo dos hijos mellizos, llamados Jacobo y Paolo. Después de 20 años de matrimonio, el esposo de Rita cayó gravemente enfermo, y en su lecho de enfermedad prometió enmendar su vida y nunca más volver a maltratar a su esposa. Cuando se recuperó, reconoció lo malo que había sido y le pidió perdón a Rita. Cambió radicalmente su vida y poco después, una noche, fue emboscado en una calle y asesinado por unos enemigos del pasado. Una vez viuda pero aliviada por saber que su esposo había muerto en paz con Dios y arrepentido de sus pecados, Rita pidió ser admitida en el convento de las Agustinas de Santa María Magdalena, en Casia, pero las monjas no la aceptaban porque en su reglamento tenían prohibido recibir a mujeres viudas y mucho menos que no fueran vírgenes. Entretanto, sus hijos, que ya eran adolescentes, juraron vengar la muerte de su padre, según una antigua costumbre italiana conocida como vendetta. Esto mortificó mucho a Rita, porque no quería que sus hijos se convirtieran en asesinos. Con el dolor de su alma, Rita le pidió a Dios que se llevara a sus hijos si sus almas estaban en peligro de condenarse por un asesinato. Al año siguiente, sus dos hijos murieron a causa de una peste. Durante la agonía de sus hijos, Rita les habló del amor de Dios y logró que reconocieran sus faltas y perdonaran de corazón a los asesinos de su padre. Antes de morir, le pidieron perdón a su madre por todos los sufrimientos que le habían causado. Entonces Rita comprendió que Dios se los había llevado en edad temprana para que la maldad no siguiera pervirtiendo sus corazones, así como se había llevado a su esposo después de que éste había reconocido sus pecados para que no volviera a caer en ellos. Una noche, Rita tuvo una visión. Primero escuchó una voz que la llamaba tres veces por su nombre. Después, se levantó y abrió la puerta de su habitación. Allí estaban San Agustín, San Nicolás de Tolentino y San Juan Bautista. Ellos le pidieron que lo siguiera, y después de recorrer las calles de Rocaporena y llegar hasta la cima de un alto monte, la empujaron suavemente, y ella flotó como una pluma por el aire, hasta llegar a Casia y aterrizar en el monasterio de Santa María Magdalena. Entonces experimentó un éxtasis, y cuando abrió los ojos, realmente estaba en el interior del monasterio, rodeada de las monjas asombradas que no se explicaban cómo había podido entrar. Cuando ella les explicó lo que había ocurrido, no le pudieron negar el ingreso, pues entendían que Dios respaldaba su propósito. Tenía cerca de 30 años, y poco después recibió los hábitos de monja y realizó su profesión de fe. Desde entonces se dedicó a una vida de oración y penitencia. En cierta ocasión, la Madre Superiora quiso poner a prueba la obediencia de Rita,
y le ordenó que todos los días fuera a regar una planta muerta. Rita lo hizo de muy buena gana y pacientemente regó durante muchos días esa planta. Un día, sin explicación alguna, la planta amaneció convertida en una vigorosa y floreciente vid, que dio unas uvas tan buenas que se usaron para hacer el vino sacramental. Rita era muy devota de la pasión y muerte de Jesucristo, y durante el año hacía 3 cuaresmas, cada una de 40 días, durante los cuales ayunaba a pan y agua. Además, meditaba frecuentemente sobre los misterios dolorosos del Santo Rosario, que eran sus favoritos, y se azotaba 3 veces al día. Un día de Viernes Santo, Rita escuchó atentamente el sermón de San Jaime de la Marca sobre la pasión y muerte de Jesucristo, y especialmente sobre el significado de la corona de espinas. Rita quedó tan conmovida por la unción del sacerdote en su sermón que cayó desmayada al imaginar el terrible dolor que sentiría Jesús cuando se clavaron las espinas en su cabeza. Esa noche le pidió al Señor que la hiciera partícipe de sus sufrimientos y pasó la noche en vigilia ante un crucifijo. Por la madrugada, Rita recibió la gracia de un estigma divino, que consistía en una larga espina sacada de la corona de Jesucristo que le fue clavada a Rita en el hueso de su frente. Al amanecer, la Madre Superiora y otras monjas entraron en la celda de Rita y la encontraron desmayada, con la espina clavada en la frente y su cara toda manchada de sangre. Cuando le preguntaron lo que había ocurrido, Rita les respondió: "En su bondad, quiso el Señor hacerme partícipe de una espina de su corona". Aunque la espina le fue extraída, por las madrugadas el estigma se volvía a abrir por sí mismo y expelía un olor inmundo que obligaba a la gente a alejarse de Rita. Esto ocurrió para aumentar la humillación que tanto deseaba Rita y le permitió dedicarse con tranquilidad a la meditación y la oración. Durante 15 años, Rita vivió alejada de las demás monjas, pues ninguna soportaba el olor que salía de su estigma. Dios se lo quitó solo en una ocasión, cuando Rita se lo pidió para ir en peregrinación a Roma, pero tan pronto como regresó a Casia, el estigma apareció de nuevo junto con el olor nauseabundo. Sin embargo, la herida siempre permaneció fresca y nunca afectó el hueso ni la carne alrededor. Constantemente, Rita decía lo siguiente: "Oh amado Jesús, aumenta mi paciencia en la medida en que aumentan mis sufrimientos". En 1453, Rita cayó gravemente enferma. Un día fue a visitarla al convento una prima suya, y al preguntarle si quería alguna cosa, Rita le respondió que quería una rosa del jardín. Pero como estaban en pleno invierno, la prima de Rita creyó que por la vejez quizás estaba delirando. Sin embargo, fue al jardín, y grande fue su sorpresa al encontrar en medio de la nieve una hermosa rosa recién florecida. Este prodigio fue interpretado como el símbolo del amor de Dios hacia Rita, pues aún en medio de la nieve hizo florecer una rosa para su hija. Lo mismo ocurrió con unos higos que ella pidió en la misma época invernal. El 22 de mayo de 1457, Rita murió a la edad de 76 años. Había pasado 40 años en el convento. En el momento de su muerte, el estigma de su frente dejó de emitir el olor nauseabundo y resplandeció como una gota roja como el rubí. De pronto, todo el cadáver empezó a emitir una fragancia encantadora y celestial. La celda se iluminó con una luz muy cálida y las campanas del convento comenzaron a repicar por sí solas. Los milagros de Santa Rita se hicieron incontables desde los días posteriores a su muerte, y su devoción se extendió por todo el mundo. 200 años después, empezaron a aparecer abejas en los muros del monasterio de Casia, que solo salían durante la Semana Santa y permanecían allí hasta la fiesta de Santa Rita, el 22 de mayo. El Papa Urbano VIII hizo que le llevaran a Roma una de esas abejas para examinarla. Entonces le ató un hilo de seda y la dejó libre para ver si podría regresar a Casia. Efectivamente, unos días después descubrieron que la abeja había viajado 138 kilómetros para encontrar su colmena en Casia. A Santa Rita se la representa con un estigma en la frente,
con su hábito de monja agustiniana y mirando tiernamente la cruz, pues fue devota de los sufrimientos del Señor. Normalmente también se la representa con algunas rosas. Su festividad se celebra el 22 de mayo. En la actualidad, algunas iglesias de los agustinos bendicen las rosas que los fieles llevan el día de Santa Rita de Casia. Oración. Oh Dios, que en tu infinita ternura has sido bondadoso para escuchar la plegaria de tu sierva Santa Rita, y otorgas a su súplica lo que es imposible a la vista, conocimiento y esfuerzos, en recompensa de su compadecido amor y firme confianza en tu promesa. Ten piedad de nuestra adversidad y socórrenos en nuestras calamidades. Que el que no cree pueda saber que tú eres la recompensa del humilde, la defensa de los que no tienen esperanza y la fuerza de aquellos que confían en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.